Habíase que se era, fai moito tempo, una meiga feiticeira. A esta meiga encantábale o leite e decidiu realizar una viaxe una aldea de París, xa que ali había un granxa moi especial. Esta granxa de país tenía una vaca monstruosa que daba un leite poderoso. A vaca pertenecía a un granjeiro malvado. Este no quería compartir la leite de su vaca. Amiga, tan gran bono que sea, costase que costase, probar aquel leite. Caen a la folla, amiga, busca na granxa. Cuando llegó a la aldea de París, buscó buscó a granxa por todas partes, pero no atopó. Tampoco pudo pedir ayuda, pues todos los animales dormían, ya que era muy pechado. Casa de buscar, es un sitio que hizo todo el mundo levantarse para ayudar a buscar la leite. Deste xeito, todos os aldeáns na aldea converteron en sus unditos en algo. Homes e mulleres, axudademe a topar a granxa do granxeiro malvado e a súa vaca monstruosa. Os homes e as mulleres levaron a meiga a granxa con ta mala sorte que estaba pechada con chave. Ante tanto alboroto, espertou o granxeiro malvado e berrou: "Liscade de aquí! Este leite poderoso só é meu!" A meiga lanzou outro fecito. Obligou o granxeiro malvado a dar as chaves. Agora que teño a chave, todo leite poderoso será meu. Pero abri la puerta, a vaca aturó con gela y caeu el puf, rompendo la varinha mágica. Coa varinha rota, o feitizo desapareceu e os aldeáns chimparon a bruxa fora da aldea e de París. En agradecemento, o granxeiro malvado deu leite poderoso gratis por inverno. Incorado, este conto de vero está rematado.